Hola corazones, gracias por estar aquí. Hoy tenemos un video de película. Y digo eso porque vamos a estar juntas por una hora. Pero lo bueno que es haciendo cosas que nos gustan, como son las transformaciones de artículos de la tienda de segunda mano. Los vamos a convertir en decoraciones náuticas para darle ese toquecito de verano a nuestro hogar. Así que pónganse bien a gusto en aquel sofá, ya saben, su bebida favorita, palomitas. La cosa es disfrutar el momento. Y si este video es de su agrado, no se olviden de darle manita arriba y también de suscribirse para que no se pierda ninguno de los videos que comparto con ustedes. Y por favor, síganme en Instagram. El saludo de hoy es, como siempre, llenísimo de cariño y hoy está dedicado para mi corazón, Ana Laura. Mi vida, muchas gracias por estar aquí acompañándome en mis videos. Vamos a comenzar con nuestra decoración de verano desde la entrada de la casa. Y para eso, ustedes y yo nos fuimos a la tienda de segunda mano en el video anterior. Y ahí nos encontramos con esta corona que a simple vista tú la ves y dices, ¡ay, qué feíta la pobrecita! Pero ¿saben qué? Tiene mucho potencial para ser transformada a una corona mucho más bonita. Y lo mejor de todo, que sin gastar mucho dinero. Así que por eso fue la elegida. Y ya la tenemos acá en la casa, muy bien lavada con agua y jabón. Ahora lo que vamos a hacer es traernos estas pinzas que toda decoradora debe de tener. Y con ellas vamos a cortar estas ramas que están todas alborotadas, que hacen ver nuestra corona toda desarreglada, greñuda. Y pues claro que no queremos que se vea de esa manera. Así que por eso, miren, nada más las estamos aquí cortando, cortando. Y ya que terminamos, ahora tenemos por acá este rollo de soga. Y lo compré en la tienda Dollar Tree. Solo me costó $1.25. Así que lo que hacemos es poner un poquito de pegamento en lo que es la punta. Y luego lo colocamos aquí en la corona. Oprimimos poquito y traemos esta soga hacia adentro y luego hacia afuera. Otra vez ponemos un poquito de pegamento y aquí la aseguramos que quede derechita. Y de nuevo traemos esta soga hacia adentro y luego hacia afuera. Y otra vez ponemos un poquito de pegamento. Este procedimiento lo vamos a hacer 5 veces. Y una vez que ya terminamos, pues ya lo único que vamos a hacer es cortar el sobrante. Y ahora vamos a checar a ver qué tal luce. A ver, sí, miren, ya quedó muy bien, quedó derechito. Y también este procedimiento lo vamos a hacer acá de este otro lado. Así que por eso, corona, todo sea por la belleza. Ahí venimos de regreso. Aquí hicimos lo mismo, 5 vueltas y ya nada más estamos pegando. Que quede bien asegurado, eso es muy importante. Y ahora cortamos ese sobrante. Ahora miren, aquí arriba estoy colocando más pegamento porque quiero que quede justo en el centro. Y estamos poniendo pues la soga. Y ahora vamos a ir envolviendo la corona. Así como ven que lo estoy haciendo. Para acá, para allá, para acá, para allá. Y ya que quedó bien acomodado, pues ya aquí nada más ponemos un poquitito de pegamento y aseguramos la punta. A ver qué tal luce, sí, si se ve bonito, si nos gusta. Entonces vamos a seguir haciendo este procedimiento. Así que corona, ahí vienes y vamos a hacer lo mismo acá en el otro lado, en la otra mitad de la corona. Por acá ya nada más vamos a pegar la punta y ahora nos traemos este rollo. Que saben que lo que más me gustó de él es que tiene un look así como si fuera una red de pescar. Porque tiene estos hoyitos que le dan ese look, ¿a poco no, corazones? Y lo compré en la tienda de Hobby Lobby. Y bueno, miren, ahora pongo pegamento aquí al lado de la corona y aquí mismo colocamos esta cinta. Y con la ayuda de las tijeras estoy aquí presionando para así no quemarnos los dedos y que quede asegurada. Luego traemos la cinta hacia adentro y luego hacia afuera, otra vez hacia adentro. Este procedimiento lo vamos a hacer en todo alrededor de la corona. Y ya que llegamos aquí, nada más cortamos y otra vez con la ayuda de las tijeras estamos presionando, porque si no nos quemamos los dedos, ¿eh?
y vamos a checar a ver qué tal se ve. Claro que nos gusta, pero le falta más decoración, así que por eso tengo por acá esta bolsa de plástico. Y aquí tengo guardado material que compré en la tienda de Joann's hace 5 años. Y miren, tengo esta estrella de mar, esta otra que está más chiquita. Y luego por acá tengo estos caracoles que son una belleza. Y yo los hice y les compartí detalle con detalle cómo elaborarlos en un video que fue de decoración náutica hace más o menos 5 años. Si aún no lo han visto, les voy a dejar el link en la cajita de información. Y luego miren, tengo por acá más estrellas, porque ellas siempre lucen muy bonitas en una decoración náutica, no nos pueden faltar. Luego miren, tengo caracoles de diferentes colores bien bonitos. Y aquí nada más estoy escogiendo los que más me gusta para utilizarlos en la decoración de la corona. Así que le pongo pegamento en la parte de atrás a esta estrella y luego la traemos acá arriba en la corona. Presionamos poquito para que quede asegurada y otra vez hacemos lo mismo, pero ahora con una concha que quede bien llena de pegamento, y la colocamos aquí en esta esquina. Y ya saben, hay que presionar un ratito para que ahí se quede. También le ponemos pegamento a este caracol y ahora lo ponemos por acá más adelante. Y así vamos a seguir haciendo este procedimiento. Vamos a pegar caracoles, conchas, estrellas, pero más que nada concentradas en la parte de abajo de la corona. Y ya que luce como queremos, ahora por acá llegó esta planta de aire artificial y la compré en la tienda de Hobby Lobby, y es para darle ese look más fresco, tropicalón, ya saben. Así que por eso le ponemos un poquito de pegamento y la traemos aquí en esta esquina. Y luego acá tenemos otra planta de aire y le vamos a poner igual pegamento, y a esta le tocó aquí abajo. Aquí presionamos un poquito porque si no al ratito se nos cae todo el menjurje, pues no queremos. Acá ponemos otra estrella y por qué no una más acá arriba. Y ahora sí, miren nada más qué belleza de corona, corazones, bien bonita, fácil, económica y con ese look náutico rusticón. Y a este punto los pies nos dicen sácale chispas porque nos vamos a decorar. Y ya por acá vamos a colgar nuestra corona en la puerta de la entrada de la casa. Y luego aquí a un ladito vamos a colgar esta rueda de timón. Y lo compré hace varios años en la tienda de Biglats. También por acá no nos puede faltar el tapete. Y lo compré recientemente en la tienda de Target. Me gustó mucho el color. Luego acá estamos en la tienda de segunda mano. Precisamente esto fue en el video anterior porque nos fuimos de compras, ya saben. Y en eso que nos encontramos con esta botella de vidrio. Ay, me encantó ese color azul turquesa. El precio, miren, $8.49. Pues como uno se resiste si está bien económica y bien bonita. Luego me la imaginé aquí mismo, a un lado de la puerta. Y luego también le vamos a agregar estas dos ramas que compré en la tienda de Hobby Lobby y también en la tienda de segunda mano, pero hace un año o 2 años, algo así. Nos encontramos con esta linterna que inmediatamente que la vi, me la imaginé en una decoración en verano. Y ahorita que estamos haciendo una decoración con el tema de la playa, náutico, pues claro que viene como anillo al dedo. Y lo mejor de todo es que miren, solo costó $5.49. Pues cómo uno se resiste. Claro que ya la tenemos acá en la casa y ya la tenemos bien lavadita. Ahora lo único que vamos a hacer es refrescar su color. Va a seguir siendo negra, nada más lo vamos a refrescar. Así que por eso tenemos esta pintura en spray color negro mate y le vamos a dar una brisita sencilla. Vamos a esperar a que seque y luego le damos una segunda capa de color y otra vez le damos tiempo a que seque muy bien. Y ya que pasó ese tiempo, ahora por acá la tenemos y lo que hacemos es levantar la tapadera. Y también tenemos esta vela de batería que ustedes saben las compro en la tienda de Target. Ahora la vamos a colocar aquí adentro, vamos a regresar esta tapadera, vamos a abrocharla y ahora sí, corazones, este es el resultado final. Thank you.
Ahora sí, amigas mías, vénganse, vénganse, porque nos vamos para el recibidor, que más que nada es un pequeño espacio con el que te encuentras aquí al entrar a su humilde casa. Y muchas de ustedes ya lo conocen porque yo ya se los he compartido en otros videos. Pero si hoy me estás viendo por primera vez, pues entonces te platico rapidito cómo está el asunto. Y miren, al entrar aquí a su casa, les digo, del lado derecho de la puerta tenemos esta silla de madera. Y la compré en la tienda de segunda mano. Y claro que yo la pinté roja rústica porque pues ya me conocen, ¿no? Mi segundo nombre es la pintadera. Siempre ando pinta y pinta. Y luego por acá arribita, del lado izquierdo, aquí tengo un perchero que más que nada son tres tronquitos de madera y los uso siempre como algo funcional, no decorativo. Aquí por lo regular tengo colgado mi bolso para que cuando salgo como rayo, pues rápido lo agarro. Y luego por acá tengo este reloj circular de madera, estilo farmhouse, y también es algo funcional porque así vemos la hora. Y les voy a dejar los links en la cajita de información, ¿eh? Y bueno, ahora del lado izquierdo de la puerta, acá tenemos este mueble de madera y lo compré en la tienda de Ross hace como unos 2 años, yo creo. Luego acá arriba tenemos un espejo circular y este espejo es de la tienda de Target. Y este mueble es algo funcional, ya que aquí mi familia y yo siempre colocamos los zapatos cuando llegamos de la calle y andamos en calcetas o pantuflas, y es una manera de mantener el piso limpio por más tiempo. Y luego este mueble, les digo, es funcional, pero también me gusta colocar uno que otro detallito decorativo para cada temporada, y eso lo hago en la parte de arriba del lado izquierdo. Por eso aquí ponemos este libro. Y luego en la tienda de segunda mano nos encontramos con este florero tan bonito, con ese color azul y luego lleno de conchitas. No, pues luego me enamoré. Y el precio, miren, $4.49. ¡Ay, corazones! ¿Cómo uno se resiste? Y yo sé que a ustedes también les gustó porque yo leí sus comentarios que me decían, el florero. Y yo dije, sí, está bien bonito. Por eso, miren, nos los traje a la casa, y aquí por supuesto que ya lo tenemos bien lavadito con agua y jabón, y ya se ve mucho mejor porque todo lo limpio siempre luce más. Y lo estamos decorando con 3 ramas de hojas de eucalipto. A mí me gusta mucho cómo se ven estas ramas, se ven frescas, no se resaltan, y por eso dije, pues nada más le ponemos estas ramas. Aquí lo vamos a colocar, y luego tengo este caracol natural, y este lo vamos a poner aquí, miren, a un ladito del florero. También tengo este otro caracol, pero este es de cerámica y lo compré en la tienda de Michaels porque ahorita tienen el 70% de descuento. Creo que me salió en $4 o algo así. Entonces aquí lo vamos a poner a un lado. Y también tengo este bol de madera y lo compré en la tienda de Kirkland's. Y aquí colocamos ya sea los recibos o papeles importantes que tengamos que echarle el vistazo. Entonces ahí los ponemos. Y como les digo, este es un pequeño espacio, por eso prefiero que sea más funcional que decorativo, y no le pongo que el cuadro que aquí que allá, porque si no, pues no, imagínense, chiquito el lugar y luego con tanta cosa, pues va a parecer más como un mercado ambulante. Ya nada más falta que les diga, pásenle marchantitas, escojan lo que quieran, así como dicen en los mercados, ¿no? Pero bueno, mis corazones, aquí ya nada más pusimos ese detallito que está acá en el lado del mueble, en el lado izquierdo. Ahora nos vamos a las sala, claro que sí, nuestro mero mole, vénganse. Y aquí nos encontramos con un lugar vacío, triste, sin color. Sin ir más lejos, le falta la definición de la temporada que estamos viviendo, porque no sabemos si estamos en primavera, si estamos en verano, otoño o en invierno. Y la Casa Corazones no solamente es el domicilio donde radicamos, sino es el lugar en donde se desarrolla el ambiente familiar, en donde compartimos con nuestros seres queridos. Y por eso los detalles son importantes, porque de la vista nace el amor y la inspiración, el buen humor, un ambiente agradable. Y no necesariamente tenemos que gastar y gastar dinero. Más que nada se trata de darle segunda oportunidad a los artículos que ya tenemos, para transformarlos en nuevas decoraciones, pero sin gastar tanto dinero.
Otra cosa que podemos hacer sencillita para darle un cambio de look a nuestra casa sin invertir dinero es mover los muebles de lugar. Como por ejemplo, miren, recientemente lo que hice fue que aquí en mi sillón tengo la parte larga y estaba del lado izquierdo y ahorita la tengo del lado derecho. Otra cosa que hice, detalle sencillito, es que acá arriba en la pared tengo esta repisa y solía ser de color café madera, pero le cambié el color utilizando esta pintura Shock, que este tono es muy muy parecido al color de las paredes de mi casa. También estuve utilizando esta brocha que es especial para trabajar con pintura Chalk y la compré en la tienda de Joann's. Y como les digo, estuve pintando la repisa, le di dos capas de color para que tuviera muy muy buena cobertura y decidí que fuera este tono porque es muy parecido al de las paredes y así el protagonista no va a ser la repisa sino los artículos con los que esté decorándola. Y bueno, una vez que ya se secó, pues ya la trajimos de regreso aquí a la pared y ahorita se ve ahí media tristona porque obviamente todavía no la decoramos, pero en un ratito me van a acompañar a hacerlo. Por ahora nos venimos aquí a la alfombra porque ustedes saben, a mí me encanta poner un tapete que abarque lo que es el espacio donde está el sofá y ya con esto creamos un ambiente completamente diferente. Aquí estoy utilizando un tapete de material de yute. A mí me gusta mucho este material, además de que para una decoración náutica viene como anillo al dedo. Me gustó mucho la combinación de colores que tiene y es algo que puedo utilizar también en la temporada de otoño, incluso en Navidad. Así que por eso me la traje. Y bueno, ahorita ya tenemos aquí el tapete, ya se siente el ambiente pues un poquito diferente, ya va agarrando tono. Ahora nos venimos a la pared y aquí vamos a comenzar con la repisa y enseguida nos venimos con la pared. ¡Ay, corazones! Aquí en la pared vamos a poner un cuadro que nos encontramos en la tienda de segunda mano, que ya no me aguanto de enseñárselos. Pero primero vamos aquí a ver lo que tenemos en el suelo, que son las cosas que vamos a utilizar para la repisa. Así que aquí tenemos caracoles, estos que hace un ratito se los enseñé, son caracoles DIY que yo hice con conchas de mar y que se ven tan bonitos y son tan fáciles también de elaborar. No se les vaya a olvidar que aquí abajo les voy a dejar el link de este video donde les enseñé a hacerlos, porque miren nada más qué belleza. Ya se me había olvidado que los hice y ahora que estuve sacando las cosas que tengo desde hace tiempo, los volví a ver y otra vez ya estoy enamorada. Luego miren, también tenemos estos caracoles, estos son naturales. Compré una bolsa en la tienda de Big Lots y ahí venían muchísimos caracoles, como estos negros venían así como 7 y pues están bien bonitos. Esa bolsa realmente que vale la pena comprarla, Y luego tenemos esta bola de yute, de soga, y la compré, me acuerdo que fue en la tienda de Joann's. Les digo, fue más o menos hace 5 años cuando hice esta decoración náutica y pues desde entonces la tengo. Acá miren, también está esta botella que es una manualidad. La botella es de la tienda de segunda mano y yo la pinté de color azul y luego también le hice esta red alrededor para que tuviera más ese look de la playa, ese look náutico. Y el procedimiento de la red, claro que se los enseñé en el video del que les estoy hablando, así que si ustedes quieren aprender a ponerle una red así a alguna botella, pues claro que aquí abajo va a estar ese link para que puedan ver ese video, Y luego que tenemos esta vela, ya saben, a mí me encantan estas velas porque tienen ese look muy muy real. Aquí abajo tienen esta palanquita y luego acá la flama parece tan real, parece que de verdad, ¿no? Ahí está prendida la vela y lo mejor de todo que sin riesgo de algún accidente. Luego por acá está esta base de vidrio que es de la tienda de segunda mano. Si ustedes siempre me acompañan de compras a la tienda de segunda, pues entonces seguro que se acuerdan cuando la encontramos, que ya tiene bastante tiempo, ya ni siquiera sé si es el año pasado o el anterior. Y luego también tengo esta otra que igual es de la tienda de segunda mano y yo siempre que voy veo así las bases de vidrio porque me encantan las flores y por eso me gusta tener siempre floreros. Luego acá está esta botella que también es de vidrio pero tiene este color azul que me encantó y esta botella la compramos en el video anterior cuando nos fuimos a la tienda de segunda. Esta también es de la tienda de segunda mano,
pero ya tiene bastante tiempo, creo que es del año pasado o del antepasado, algo así. Y a mí de por sí me encantan las botellas y ahorita en una decoración náutica vienen, pero sí, perfectísimas. Luego, ¿qué más tenemos? Ah, miren, acá está este rollo de soga y la compré en la tienda Dollar Tree. Solamente me costó $1.25 y está muy, muy bien para una decoración muy playera. Luego también tengo esta bolsa de plástico y aquí tengo reciclada arena de mar, que por supuesto vamos a utilizar en una decoración sencilla. Así que bolsa, vente para acá. ¿Qué más tenemos? Ah, miren, aquí abajo está esta red de pescar, que también es una manualidad que les compartí hacerla en el video de hace 5 años. Y miren nada más qué belleza la red. Ay, tenía todos estos materiales guardados y ahorita que los saqué, ay, otra vez estoy enamorada de ellos. Y yo me acuerdo que me tomó una semana hacerla, ¿eh? Sí, toma tiempo, es laboriosa, pero no es difícil, es súper, súper fácil y muy económica. Y luego, miren, ya nada más le pegué conchitas y así, pues ya tiene más ese look. Ahora por acá tengo esta bolsa que compré en la tienda de Target hace 2 años y la uso muchísimo en mis decoraciones. Me gusta la forma que tiene y también el material del que está hecho porque parece más una canasta. Aquí adentro tengo 2 botellas de pintura, pero están ahí para darle peso, para darle soporte. Y cuando la ponga sobre un mueble, pues no queda ahí toda borracha, así que por eso están ahí esas botellas. Y bueno, ya vamos a comenzar a hacer decoraciones sencillas y para eso tengo esta soga, que lo único que voy a hacer es colocarla aquí, miren, adentro de esta base de vidrio. Así, nada más ahí que caiga y ya. Tenemos una decoración náutica bonita, original, sencilla y sin gastar el dineral. Vamos a ponerla aquí a un ladito y nos traemos esta otra base de vidrio. Y aquí lo que vamos a hacer es agregar la arena reciclada que tenemos. Aquí la echamos toda completamente. Nos traemos esta vela de batería que a mí como me encantan. Y la vamos a poner adentro, ahí que caiga. Y ahora la vamos a acomodar porque quedó ahí toda chuecota y queremos que se vea bonita, derecha. Y listo, miren, ya tenemos una linterna náutica sin gastar tanto dinero, usando lo que ya tenemos, cosas recicladas y tenemos decoraciones originales. Y luego por acá tengo la red de pescar, que también es una manualidad. La vamos a poner aquí dentro de este bolso y miren, que quede colgando de un lado. Así, miren, acá les enseño. De esta manera, así lucimos más la red y pues se va a ver más bonito. Ahora sí, ya se llegó este momento tan esperado por mí, que es enseñarles este cuadro que nos encontramos en la tienda de segunda mano. Bueno, yo lo vi y ya no se los enseñé en ese momento porque lo guardé para sorpresa. A mí se me hace que es el cuadro más hermoso del mundo. Tiene un diseño náutico precioso. Y miren el precio, $8.99. No, pues mi corazón se salía de la emoción. Miren nada más qué bonito, grande, en perfectas condiciones. Pero por supuesto que me lo traje a la casa. Y miren, aquí ya lo tengo colgado en la pared y acompañado de la repisa y de las decoraciones que tenemos ahí. No, pues ya, yo acá siento como que echo tiros de la emoción, ¿no? Siento que estoy volando en el espacio. Ay, bien contenta, bien feliz. Y ya se fijaron cómo aquí la sala ya se empieza a ver, pues también así, ¿no? Como más contenta, como con esa emoción que nosotras sentimos. Ya no se ve tan sombría. ¿Se acuerdan hace un ratito que no tenía nada ahí, toda tristona? Y ahorita que ya pusimos estos detallitos, pues ya se empieza a ver mejor, ¿no creen? Ah, pero eso no es nada, todavía nos falta. Ahora nos venimos a la mesita lateral y para eso, también aquí en la tienda de segunda mano nos encontramos con este florero que tiene diseño náutico y también en perfectas condiciones. Lo mejor de todo, pues ya saben, el precio, $4.49.
Por supuesto que como rayo lo echamos en el carrito. Y ahora sí, miren, ya lo tenemos acá y lo ponemos en la mesa. Ahora también le vamos a agregar agua, más o menos como a la mitad del jarrón, porque tenemos estas ramas de hojas naturales que corté aquí afuera en un árbol que tengo aquí pues afuera de la casa. Y ¿saben qué? Esto es lo que yo hago cuando no tengo flores naturales y no quiero poner flores artificiales. Pues entonces nada más corto ramas de aquí afuera, les digo, y me las traigo, las pongo en un florero con agua y se ve súper bonito, se ve fresco. Y por eso aquí eso es lo que hago, pongo estas dos ramas y luego miren nada más qué belleza ya tenemos sin gastar dinero, nada más el florero, pero pues estuvo bien económico. Ahora lo que tengo también es este pez de cerámica y lo compré en la tienda de Joann's porque ahorita tienen el 70% de descuento, así que por supuesto que aproveché, creo que me costó $3, imagínense nada más. Y lo voy a colocar aquí en la mesa, a un ladito del florero. Y ahora sí, miren, ya terminamos de decorar la mesa. Por supuesto que ahora nos venimos a el sofá. Y aquí le vamos a dar color facilísimo. Simplemente vamos a agregar cojines. Este rayado lo compré el año pasado en la tienda de TJ Maxx. También tengo este otro que compré en Target. Y este de por acá que tiene diseño de pulpo lo compré en la tienda de Joann's. Pero hace 5 años. Y fue uno de los cojines que estuve utilizando en mi decoración náutica de ese entonces. Y lo guardé en bolsas de plástico para que no se empolvara ni se maltratara. Y miren nada más, parece que lo compré ayer. Y ahora de este otro lado del sofá, aquí también ponemos estos cojines rayados. Y tengo este bicolor que igual es de la tienda de Joann's de hace 5 años. Y ahora sí, miren nada más qué bonito ya se ve el sofá. Ya luce más cómodo, con más color y acorde con el tema de decoración que tenemos en este momento. Ahora nos venimos a la parte larga de mi sofá y ustedes saben que aquí me gusta agregar una cobija. Y esta la compré el año pasado en la tienda de Marshalls. Y tengo una idea en la mente de cómo quiero que luzca. Me gusta que se vea imperfecta, un poquito arrugada. Por eso me tomo mi tiempo. Y por acá mi esposo me está diciendo, ya deja esa cobija que no sé qué, y pues ya saben, yo acá mandándole ojos con rayo láser como diciéndole, hey, tú déjame ser feliz con mi cobija, pues es muy mi cobija. no se crean, y bueno, miren, ahora ya acá nos hace falta, pues claro, la mesita de centro, así que por eso ya la tenemos por acá. Y aquí vamos a hacer, pues obviamente, un centro de mesa y va a ser utilizando cosas que compramos en la tienda de segunda mano. Algunas son recientes y otras son del año pasado, porque hay que reutilizar lo que ya tenemos. Así que vénganse, corazones, vamos a echar a volar la creatividad. Y para eso, miren, nos encontramos con esta charola de madera. El año pasado, obviamente, en la tienda de segunda, costó $5.49 y estuvimos decorándola de esta manera. Simplemente agregamos limones, un poquito de ramas verdes, florecitas, y lució muy, muy bonita, una decoración sencilla para el verano, acompañando el resto de la decoración. Y ahora ya la tenemos por acá, esta misma charola, porque le vamos a dar un cambio de look para que se vea con el estilo náutico. Así que por eso aquí la vamos a poner y tenemos pegamento matte patch, pero pueden utilizar el que ustedes tengan, cualquier pegamento blanco, resistol de la escuela, ya saben, ese utilizan. Yo pues tengo este ahorita y por eso lo voy a usar. También tengo por acá este pincel que no es mandatorio, esto es si ustedes quieren usarlo, si no, no hay problema. Y también tenemos este bote con arena, lo compré en la tienda de Michaels porque yo tenía cupones de descuento y pues aproveché, pero también venden en la tienda de Joann's, en la tienda de Walmart, por donde quiera venden arena. Y aquí miren, lo que hacemos es poner el pegamento en la parte de arriba de la charola y luego con el pincel estamos esparciéndolo, así como si estuviéramos pintando la charola, ya se fijaron, por todas partes, que no nos falte ningún pedacito. Y luego vamos a esparcir el arena, o la arena mejor
mejor dicho, aquí encima, así como si estuviéramos empanizando las pechugas de pollo, los filetes de pescado, ya saben, ¿no? Aquí que quede bien tapizadito, y una vez que ya se secó, pues ahora ya nada más vamos a quitar el exceso, el sobrante de arena, y se ve muy bonito, pero esta es la primera capa. Todavía le vamos a dar una segunda para que tenga una mejor cobertura, pero antes, aquí en lo que es la orillita, vamos a tapizarlo también, vamos a cubrirlo con arena, así que le ponemos el pegamento blanco, y como se me perdió el pincel, quién sabe a dónde quedó, ya saben, ¿no? Uno busca y busca las cosas y no las encuentras, y ya que no las ocupas, ahí está, ay, no les digo, pero bueno, no hay problema, aquí con los dedos estamos esparciéndolo, y después de que ya quede bien cubierto del pegamento, pues entonces le ponemos el arena o la arena, ay, ¿por qué digo la arena? Le ponemos la arena y entonces ya que quede bien cubiertito, esperamos a que seque perfecto y luego le damos una segunda capa para que tenga muy buena cobertura y volvemos a esperar a que seque. Y ahora sí, ya tenemos por acá la charola perfectamente cubierta de arena. Ya saben, le dimos dos capas y así es como luce. Y me gusta mucho esta idea porque me hace pensar en el mar. Y luego, miren, también por acá en lo que es la orilla, aquí también cubrimos con arena. En donde no puse fue en la parte de abajo porque pues no hay necesidad, eso no se ve. Pero ya es como ustedes quieran, eso ya es al gusto de cada quien, digo yo, ¿no? Y ¿saben qué, corazones? Les quiero decir que con el pegamento blanco queda súper ajustada la arena, ¿eh? No vayan a pensar que se anda cayendo por aquí, por allá. A mí eso no me gusta, que se haga el tiradero de polvito, no me gusta. Así que créanme que con el pegamento queda, pero sí, súper bien ajustada. Ni se preocupen por eso. Y ahora, miren, por acá en la tienda de segunda mano, seguro que muchas de ustedes se acuerdan de estas bases de vela tan bonitas con ese look náutico. Y solo costaron 99 centavos. Y lo mejor de todo es que nos encontramos cuatro de ellos, y aquí ya los tenemos, los estamos colocando en la base. Este de por acá es mi favorito porque tiene un pez y pienso como que luce mucho más, por eso le tocó en medio, y ahora les vamos a poner una vela a cada uno de ellos, y también por supuesto vamos a prenderlas. Y ahora por acá tengo esta bolsita que compré en la tienda Dollar Tree y tiene piedras de colores, y lo único que voy a hacer es agregarlas aquí por allá alrededor de los vasitos para pues darle más ese look náutico. Y ya con este centro de mesa terminamos de decorar el lado derecho de la sala. Pero ahora nos vamos del lado izquierdo, aquí en donde está la pared, y precisamente vamos a comenzar decorando la esquina. Y para eso vamos a necesitar una planta que ya tenemos por acá. Esta planta que compré en la tienda de Hobby Lobby hace como unos 3 años, yo creo, y que ustedes ya la han visto en otras decoraciones. Y ahorita la voy a volver a utilizar porque miren, tiene esta maceta con esa combinación de colores que va muy bien con mi decoración náutica. Además de que es de cerámica y eso me encanta porque le da un look más realístico. Y la planta también tiene ese look que se ve como si fuera realmente, ¿no? Pues una planta viva. Y les digo, aquí en este lugar de la sala sí traté de poner una planta natural, pero no se logró porque no alcanza a tener la suficiente luz del día. Entonces yo dije, pues no hay problema, ponemos esta planta artificial y miren qué bonita se ve. Eso sí, siempre la mantengo limpia, me aseguro que no esté ahí toda polvosa. Y bueno, vamos a seguir decorando. Ahora nos venimos acá en donde está este mueble y también por ahí tengo un perchero que igual le vamos a dar un detallito. Pero antes, miren, por acá les enseño esta base que compré en la tienda de Target y me gustó muchísimo. Me encanta el diseño que tiene aquí en los lados. Aparte, me encanta el color, el tamaño y puede ser utilizada para diferentes cosas, incluso con una planta. Pero ahorita nada más la voy a poner aquí en la parte de arriba. Ah,
Ahora sí, miren, ya nos venimos para acá en donde está el perchero. Y si por ahí tienen la duda en dónde lo compré, pues fue en la tienda de Home Goods. Y me gusta decorarlo para todas las temporadas. Así que por eso por acá ya tenemos esta servilleta de tela que también compré en la tienda de Home Goods. Y me encanta el diseño que tiene. Así que miren, lo que hice fue pegar hilo de yute aquí en la parte de atrás formando un aro. Y así la puedo colgar y podemos apreciar más el diseño. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Miren, aquí la acomodamos y la colgamos en el perchero. También tengo por acá esta botella de vidrio transparente que es reciclada de un jugo de manzana. Y esta botella, ¡cómo me gusta! Ya la he utilizado en otras decoraciones que he compartido con ustedes. Y les digo, es que esta botella me encanta. Me gusta mucho cómo tiene acá este arito que le da el look farmhouse. Y ahorita que estoy decorando con este estilo náutico, pues las botellas de vidrio siempre se ven perfectas. Por eso es que la voy a colgar aquí en el perchero. Y miren nada más qué bien luce, ¿eh? Y bueno, ahora por acá tengo esta langosta de metal. Y la compré en la tienda de Michaels. Porque ya ven que les digo que ahorita tienen el 70% de descuento. Pues claro que aproveché y la compré porque está perfecta para colgarla aquí en esta esquina. Y por acá abajo en la esquina vamos a colocar este banco de madera. Y también tengo esta botella de vidrio bombacha de color verde y la compré hace bastante tiempo en la tienda de Marshalls y ya ustedes la han visto en otras decoraciones. Ahorita lo único que voy a hacer es colocarla aquí en la parte de arriba de este banco y luego por acá tengo este canasto que compré el año pasado en la tienda de TJ Maxx. Fue en un video donde ustedes me acompañaron de compras y me gusta mucho el look que tiene porque parece como un tambo, pero luego tiene también las agarraderas, entonces eso le da así como que un estilacho más original. Y aquí la voy a poner a un ladito y ahora sí, este es el resultado final.
por ahí estabas pensando, ah, ya terminamos de decorar. Pues no, claro que no, todavía no terminamos. Miren, acá enfrente nos hace falta en donde está el mueble del televisor. Ni modo que lo vamos a dejar ahí todo tristón, abandonado, como si fuera el patito feo. Pues no, corazones. Nosotras somos de las que si iniciamos algo es porque lo vamos a terminar. Si no, pues qué chiste, ¿no creen? Así que vénganse conmigo, amigas mías, porque todavía vamos a hacer más decoraciones. Y si ustedes fueron conmigo de compras a la tienda de segunda mano en el video anterior, entonces, claro que se acuerdan de esta caja que nos encontramos, que a simple vista parece como si fuera de metal o algo así, ¿no? Pero es de cerámica. Y a mí no me gustó, me encantó. Y su precio fue de $3.49. ¿Y saben qué? Luego que la vi, se me vino a la mente la idea de convertirla en un cofre de joyas. Ya saben, ¿no? Estos cofres que tienen tesoros escondidos en las playas normalmente. Así que claro que lo compramos y ya lo tenemos acá en la casa, muy bien lavado con agua y jabón. Y una vez que lo lavé, me di cuenta que tiene la pintura un poquito así media maltratada, porque miren, por ejemplo, aquí en las orillitas le hace falta color, ya se ve ahí medio como, pues no tan bien, ¿no? Medio despintado, pues. Luego acá enfrente también está un poquito maltratado y el color rojo que tiene en el centro de plano no me gusta. Desde que lo vi yo dije, ¿qué es esto? Pero bueno, eso tiene solución, así que por eso llegó por acá la pintura en spray color blanco mate y esta solamente va a ser base de color. No es el tono que se va a quedar. Aquí le vamos a dar una capa sencillita, ya saben. Vamos a esperar a que seque muy, muy bien y entonces le vamos a dar una segunda capa y otra vez le damos tiempo a que seque perfecto. Ahora sí, ya la tenemos por acá y miren qué bien luce. Ya tiene un color uniforme y ahora nada más le vamos a dar el look que realmente queremos. Así que para eso tengo por acá la pintura en spray color dorado metálico. Y vamos a hacer lo mismo, le damos una capa sencillita, vamos a esperar a que seque la primera capa y entonces le vamos a dar una segunda capa y otra vez esperamos a que seque muy muy bien. Y ahora sí, miren, ya lo tenemos por acá y ya tiene más ese look como de un cofre, porque ya todo es de color dorado, pero si lo dejamos así le hace falta más carácter, se ve todo simple. Y como queremos que tenga un look más vintage, más antiguo, pues entonces aquí lo ponemos y ahora nos vamos a traer este vaso con agua. Es bien poquita agua. También nos traemos la pintura acrílica en color negro y vamos a poner un poquito de la pintura acrílica acá en el agua. Después con un pincel vamos a mover muy muy bien y ahora sí nos traemos el cofre y aquí lo vamos a pintar. Todo completamente negro y le vamos a dar tiempo a que seque, yo creo que unos 2-3 minutos. No queremos que seque un 100%, nada más que quede como húmedo. Y ya que está así, entonces llegamos con nuestra toallita de tela. Puede ser un calcetín viejo, cualquier cosita que tengan, pero que sea de tela. Y luego vamos a hacer esto, miren, así nada más a golpecitos, como si estuviéramos quitando el polvo. Nada más así por encimita, porque si le pasamos el trapazo, pues se va a ir todo el color negro y pues qué chiste de ponerlo. No, la finalidad de esto es que le quede la textura marcada y esto también pues le va a dar el look antiguo, vintage, se va a ver más como si fuera de un cofre de metal, ¿no? Como se veía más o menos en un inicio. Y bueno, aquí hacemos lo mismo, también por acá y lo vamos a hacer igual en el centro. Y una vez que ya terminamos y que ya se ve así como nosotras queremos, pues entonces por acá llegó este spray sellador que tiene acabado mate y transparente y nos va a ayudar precisamente a eso, a sellar el color, a que no se descarapele. Y aquí agarramos todo y nos vamos para acá y le vamos a dar una capa muy muy sencillita y luego esperamos a que seque y le damos la segunda. Ya saben, siempre hacemos esto, todo sea por la protección del color. Y ahora sí, miren, por acá lo tenemos ya terminado y realmente tiene ese look así como si fuera un cofre antiguo, como si fuera de metal. Y claro que ahorita lo voy a utilizar en mi decoración, pero después lo voy a usar para guardar mis anillos porque tiene el perfecto espacio y aparte me encanta el look así antiguo. Y luego acá está este collar de bolitas y lo compré en la tienda Dollar Tree, nada más que era de color cobre, pero yo lo pinté un poquito ahí dorado.
Y acá tengo monedas, estas son colectivas. De hecho, son de mi esposo, nada más que yo se las pedí prestadas. Porque van a ser las monedas de oro que van a estar en mi cofre, ya saben, ¿no? En el tesoro. Acá tenemos caracoles y estos son sobrantes de los caracoles que estuvimos utilizando ahorita en la decoración de la corona. Acá también tenemos, ¿cómo se llaman? Piedras de río. Y tengo una planta de aire, esta es natural. Y las plantas de aire me encantan, ¿saben por qué? Porque las podemos poner en donde queramos, ya que no son plantas que tienen que estar en una maceta con tierra. Ellas viven del aire y del agua. Y tengo varias así chiquitas como esta. Y ahorita pues la vamos a usar en nuestra decoración. Y luego tengo esta bolsa de arena de mar. Y la compré en la tienda de Joann's. Y también tenemos estos caracoles que están un poquito grandes. Y fíjense que compré una bolsa en la tienda de Big Lots. Y esta bolsa venía llena de caracoles, algunos chiquitos, algunos grandes. Pero venía con muchísimos. Incluso venían así como unos 7 como este que les enseño ahorita, que tiene color negro. Y pues están bien bonitos, ¿no creen? Este de por acá es mi favorito. Parece como que lo pintaron a mano, ¿no creen? Con esa combinación de colores y luego las líneas también hechas, lo que es la naturaleza, en serio que es tan perfecta. Acá también, miren este, qué bonito. Ay, no sé, a mí me encantan los caracoles. Me encantan tanto que me gustaría tenerlos todo el año para decorar. Y luego, miren, aquí también tengo este portarretrato de soga. Y ahí tengo una foto donde estoy con mi mamá. Esta foto, ay, tiene tantas memorias en mi mente. Porque fue un día que nos fuimos a Teotihuacán, México. Ya saben, a las pirámides. Y allá hace un calor que no calienta. ¡Quema! Y por eso mi mamá trae chamarra, trae bufanda, el sombrero. Y luego nos pusimos bloqueador solar, ¿no? Hombre, era una cosa. Y ahí andábamos protegiéndonos del sol. Pero es que así lo tienes que hacer allá, porque si no te das unas quemadas terribles. Y yo le dije a mi esposo, porque también fue, yo le dije, ponte protección solar, ponte un suéter, ponte, ay no, que hace calor, que no sé qué. Y ándale, luego ahí andaba con las vejigas. Y yo le dije, es tu culpa, a ver, ¿por qué no escuchan? Y bueno, aquí lo ponemos y aquí a un lado vamos a colocar los caracoles. Ahora sí, ya vamos a empezar a decorar el cofre y lo primero que hacemos es llenarlo de arena y después con los dedos vamos a acomodarla. Y luego llegamos con este caracol grandote, este más chiquito. Nos vamos a concentrar con caracoles en esta esquina. Y luego por acá ponemos las piedras de río. También vamos a poner las monedas de oro acá enfrente, porque ya saben, ¿no? Es un cofre de tesoros. No nos pueden hacer falta las monedas. Acá también ponemos una, acá y aquí a un lado de los caracoles. En el centro vamos a colocar la planta de aire. Y por acá en la esquina vamos a poner este collar de oro y lo vamos a atorar con una moneda para que no se caiga. Lo acomodamos también acá enfrente y ahora sí ya está listo para venir a decorar. Por supuesto que también vamos a decorar el otro lado del mueble y para eso aquí tengo las cosas que vamos a utilizar. Como por ejemplo, miren, tengo este plato de cerámica que compré en la tienda de segunda mano y muchas se han de acordar de él. Y lo más padrísimo del asunto es que solo costó $1. Y bueno, miren, acá también tengo estos caracoles que les digo yo hice y que ya hasta se me habían olvidado y ahorita que saqué las cosas y los volví a ver, uy no, pues ya estoy otra vez enamorada de ellos porque se ven tan bonitos y luego son tan fáciles de hacer. Y bueno, miren, también tenemos una vela de batería, esta está chiquita y por acá tenemos, ay, es una belleza, lo encontré en la tienda de segunda mano pero ya hace un buen de años, es un candelabro pero tiene un look tan original porque miren, podemos separar
decorar la base de metal y luego así como está pintada parece como pues así antigua, ya saben, ¿no? Y luego acá, miren, es un vaso de vidrio, entonces eso me gusta. No sé, les digo, muy original se me hace la idea. Luego acá tengo esta bolsa de plástico con caracolitos y los compré en la tienda Dollar Tree. Y bueno, ahora sí ya vamos a empezar a decorar. Acá ponemos este plato en forma de pez y adentro vamos a colocar los caracoles que yo hice. Y casi se me pasa enseñarles estas estrellas que compré en la tienda de Joann's. Fue un paquete de dos, así que aquí voy a poner una de este lado. Y luego por acá vamos a llenar el vaso de vidrio con los caracoles. Por acá tengo esta base de metal, le ponemos la vela de batería y lo acomodamos aquí y ahora lo traemos a la parte de arriba del mueble. Por acá llegó la otra estrella y a esta la vamos a poner aquí, miren, al lado izquierdo. Claro que las paredes también son muy importantes de decorar, por eso ustedes y yo vamos a hacer un letrero náutico facilísimo. Y para eso me las traje a la ferretería. Aquí estamos viendo las maderas. Siempre busco las que sean más económicas. Y ahorita ya tenemos la que queremos, ya está aquí en la casa. Y esta me costó $15. Y bueno, para darle un look de playa, primero la vamos a pintar. Así que vamos a utilizar la pintura Shock en color azul náutico. Y también vamos a utilizar una brocha que sea especial para trabajar con pintura Shock. Vamos a pintar toda la madera de ambos lados. Y luego le vamos a dar tiempo a que seque muy muy bien. Y después aquí ya la tenemos. Y se ve muy muy bonita, pero nada más como una madera. Y nosotras queremos que se vea como un letrero. Así que por eso aquí en el centro tengo estas plantillas que están formando la palabra playa en inglés. Y también lo que estoy haciendo es asegurándolas con un poquito de cinta adhesiva que estoy poniendo en las orillitas y también acá en las esquinas para que así nos estén moviendo cuando estemos trabajando. Ahora por acá tengo la pintura Shock en color blanco y también tengo esta esponjita que parece paleta y la compré en Walmart. Y vamos a tomar el color y algo muy importante es quitarle el exceso. Siempre quiten el exceso. Ahora nos venimos aquí a pintar la letra y lo vamos haciendo a golpecitos para que tengamos un buen resultado. Si ponemos una esponja con mucha pintura y luego nada más le damos así el brochazo, entonces las letras pueden quedar escurridas. Y eso pues no lo queremos, queremos que las letras se vean bien, así que lo vamos haciendo a golpecitos. Aunque tome tiempo, no importa, queremos un buen resultado. Una vez que ya terminamos, ahora sí, miren, podemos retirar las plantillas con mucho cuidadito y así es como luce, muy muy bonito, ¿no creen? Ahora llegó esta, ¿cómo se llama? Esta lija, ¡ay Dios! Una lija que es del número 100 y con ella vamos a lijar lo que es la parte azul. Esto le va a dar más carácter, se va a ver más bonito el letrero. Va a tener más ese look antiguo, medio rusticón y más de playa. Una vez que ya terminamos, ahora vamos a utilizar este rollo de soga que compré en la tienda Dollar Tree. Y la soga va perfectísimo con una decoración náutica. Así que miren, lo que vamos a hacer es voltear el letrero. Ah, pero antes les digo que lijé enfrente y también las orillitas. Aquí en la parte de atrás no lo hice porque no hay necesidad. Y bueno, ahora vamos a poner un poquito de pegamento en la punta de la soga y la vamos a pegar aquí en lo que son los lados del letrero. Nos traemos la soga hacia arriba y luego otra vez. Así le vamos a ir dando vueltas hasta que sean 4 veces. Ya que terminamos, simplemente vamos a cortar el sobrante y luego vamos a pegar la punta para que pues no se descomponga. Y este procedimiento lo hicimos de este lado y también acá. Ahora vamos a voltear nuestro letrero y luce, pero sí, súper, súper bonito. Pero bueno, también vamos a volverlo a voltear
y vamos a utilizar estos serruchos colgadores que compré en la tienda de Walmart. Y es un paquete de dos que cuesta $3 más o menos. Son muy económicos y los vamos a acomodar en donde los necesitamos. Y con la ayuda del martillo vamos a darle golpecitos de lado a lado para que los clavos se queden ahí enterrados. Y listo, miren, puse dos de estos laditos, valga la redundancia. Y ahora sí, miren, lo volteamos el letrero y ya está listo. Súper, súper bonito. Hasta parece como que lo compramos así ya hecho, ¿no creen? Pero bueno, ahora, corazones, vénganse conmigo porque nos vamos al resultado final. Gracias, amigas, por venir a visitarme y más que nada por estar aquí conmigo una hora. Imagínense nada más, nos escabechamos un buen rato. Ya ahorita los frijoles nos quedaron todos quemados. ¿Cuáles los frijoles? La olla también ya está quemada porque nos entretuvimos un buen rato, les digo. Y bueno, lo importante es que se hayan pasado un momento agradable, que les hayan gustado las ideas de decoración. Y si fue así, pues entonces valió la pena, ¿no? Que yo estoy aquí, habla y habla, que parezco matraca. Ya hasta quedé afónica. De por sí, ustedes saben, yo soy afónica. Y luego habla y habla, no, pues ya. Ahí llegó la historia. Pero como les digo, si ustedes se pasaron un momento bonito, pues ya con eso estoy feliz, porque de eso se trata, ¿no? De que tengamos una reunión de amigas y que estemos felices viendo lo que nos gusta y así. Y no se vayan a perder el siguiente video porque me van a acompañar a decorar la cocina y el comedor. Y también les digo que me sigan en Instagram. Allá les estoy subiendo video más seguido. Así que, por favor, allá las espero. Ahora sí, me despido y nos vemos en nuestra siguiente reunión de amigas. Bye, corazones.